de fútbol viene trabajando desde el partido con Ecuador un pase especial llamado el Gold Pass, que brinda una serie de beneficios a todos los hinchas de la blanquirroja. Acompáñenme y conozcamos más de eso. Bueno, ¿y cómo se sienten hoy? ¿Qué es el meet and greet del Gold Pass? Felices, contentos, súper entusiasmados, próximos a conocer a los jugadores y viviendo todo lo que significa el olor y el sentimiento de estar en la Videna. ¿Qué opinas del Gold Pass y todos los beneficios que le brinda al hincha de la blanquirroja? Súper chévere, porque es como que mientras esperas hay como que lugares donde jugar, entretenerte, hay como que para tomarte fotos, para comer. Súper chévere, en verdad. Nunca había venido, es la primera vez que vengo. Beneficios del Gold Pass, nos encontramos ahorita mirando el entrenamiento de la selección peruana de fútbol antes del partido de Brasil. ¿Cómo nació esta iniciativa del Gold Pass? Okay, el Gold Pass nace para cumplir dos objetivos que habíamos detectado como oportunidades en la federación. El primero era tener un espacio donde los hinchas pudieran tener mucha mayor cercanía, acercarse, conocer y ver personalmente a los jugadores que tanto valoran. Y en segundo lugar, queríamos también aprovechar algunos espacios del estadio para rentabilizar un poco más, ¿no?, los ingresos del evento deportivo para poder destinarlos a nuestro plan de menores, que es el principal objetivo hoy de la federación. Una vez que decidimos hacer el Gold Pass y diseñamos cómo sería y qué cosas tendría, dijimos, ok, ¿cuál sería el proceso o la plataforma de venta ideal? Cuando comenzamos a pensar en la venta dijimos, oye, sería ideal que esto sea 100% digital. Hoy por hoy el Perú es de los pocos países en el mundo que todavía tenemos mucha venta de tickets en físico, lo cual genera, en algunos casos, incomodidades para los hinchas clientes, ¿no? Entonces lo que dijimos es, probemos, hagamos un piloto en el Gold Pass para hacerlo 100% digital. Cuéntanos, ¿cómo así nació esta iniciativa? O sea, ¿de dónde se les ocurrió? Claramente ya me contaste que era porque tenían sitios disponibles y bueno, que querían apoyar a la selección de menores, pero ¿de quién fue esta idea creativa? Realmente del equipo comercial, es un área que, como saben, tiene poco tiempo de creada en la federación, realmente es un área con un año y medio de antigüedad. Antes no existía un área comercial, entonces por eso no habían ese tipo de iniciativas. Ahora que ya existe un área, realmente nos dedicamos 100% del tiempo a pensar qué otras cosas podemos hacer para acercarnos, para convencer más con nuestros hinchas, ¿no?, para acercar más a la selección a sus hinchas, para también promover todas las iniciativas, torneos que tiene la federación, así como el plan de menores, como otros torneos que tenemos. Y en este proceso fue que salió, oye, ¿cómo hacemos para hacer del espectáculo? Porque recuerda que el fútbol es entretenimiento al final. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el espectáculo un espectáculo mejor? Y una de las ideas, fuera de otras varias cosas que estamos haciendo, una de ellas fue, oye, ¿por qué no hacemos una entrada especial que tenga también experiencia asociada a la entrada? Y es así que creamos el Gold Pass, que tiene la experiencia de no solo tener un ticket súper exclusivo en el estadio con un asiento espectacular, prácticamente estás ahí en la cancha, sino que también puedes venir a la Videna antes del partido a ver a los jugadores entrenar, conocer las instalaciones de la federación y tomarte fotos con ellos.